Welcome everybody. We have today a beautiful panel. You can appreciate the beautiful art of Dania Elizai, who is here. She's going to share with us her creative process. Her art is fantastic. I saw a couple of her creations a year ago in one fair in San Diego. I was thoroughly convinced that you were a border artist. But she's from Mexico City, like me. That's where the accent comes from. and well, this is her creations. I think I forgot to say my name. I'm a professor here. I'm Antonieta Mercado. Usually when I'm in this space, my students are here, and I don't need to introduce myself. But I am at the Communication Studies Department, and one of the reasons why, please come in, come in. Tell them to come in. One of the reasons why we organize this is that the Day of the Dead has become very mainstream, very important, has crossed borders, but it also has indigenous roots to it, right? It has pre-European roots to it, and it can be studied, it can be approached from many different ways, right? We have used, in Mexico, we have used the Day of the Dead as a political expression, as you could see in the gallery with the work of Posada, we have used it as art expression, right? And this week-long event is thought in a way that all of you will have an entry point every day from art to political criticism tomorrow, to native Kumeya ancestry and customs, to the philosophical meaning of death in ancient Mexico. That's going to be a talk on Thursday. And on Friday, we will have a poet, Zapotec poet, Natalia Toledo, reciting her poetry in Zapotec, in the original language. So the idea is that you have an approach to it from Disney, right? Tomorrow the speakers will talk about this, we'll talk about the culture industries that have been taking on the iconography of the celebration from the original ancestry, indigenous ancestry, so passing through the Catholic tradition as well. So you will learn a little bit about that, you'll have that point of entry. My intention in organizing this is that you have that wide idea about the holiday. And again, I wanted to thank Dr. Brian Clark, who has made this possible. He's sitting in the back. He has been really supportive. Let me introduce the artists today. I won't talk much anymore. Leonardo Linares, who is in remotely from Mexico City. He is the heir of a great tradition of alebrije makers. I learned to make alebrijes. You know, I grew up basically seeing alebrijes and calaveras in Mexico City because the artists are very, very famous there. I really wanted to make an alebrije for the longest time, and one day there was an artist, Joel Garcia, who actually worked as a young boy with Pedro Linares, who in the 1930s had a dream about these whimsical figures, right, in his dream. I don't know if any of you have seen Coco. Some of you who have seen Coco, there is a little dragon that goes around, right, the underworld, that's based on the creations of Leonardo's grandfather. And the idea, Leonardo couldn't come to San Diego today, there's a great delay on visas. He really wanted to be here with us, but we are living on this time, right? So my intention was also to have him remotely and to have him explaining the origins of the images that you are seeing, even in Disney, right, or in Hollywood. Sometimes we love the images, we love the art, but the artists cannot cross the border, right? The ideas cross the borders, or the art
but the artists can't. So that's something to think about. Leonardo will talk about that today with us, and Dania, who is here, who could cross the border, who's here and has this beautiful display, will talk to us about her creative process. So let's welcome them. Let's go to Leonardo first. How many of you don't speak Spanish? Could you raise your hand? Okay. So, okay. I will be interpreting, okay, so I'm not a professional interpreter, but I will do my best because I know the work very well, inspired me. So let's go to Leonardo Linares. Sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leonardo Linares y soy de la Ciudad de México y hago el trabajo de la técnica de papel y cartón, conocido como cartonería. Voy a traducir. My name is Leonardo Linares. I'm from Mexico City, and I do work on paper mache. There's a special technique called known as cartonería, a cardboard technique. Sí, y pues les vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra tradición del Día de Muertos, y espero que pues, les quede un poquito también claro también lo que es nuestra celebración del Día de Muertos. And he's going to talk to us about the tradition of the Day of the Dead celebration to make it clear for us. Sí, Día de Muertos es una celebración que, bueno, de aquí no se han puesto un poquito de acuerdo los historiadores, pero bueno, empieza desde el día 30, que es empieza para todas las personas que mueren en accidentes, que no tienen familia y que esas son las primeras que se les hace la ofrenda. Y después el día 31, que sería para los niños no natos o los niños no nacidos. Después el día primero. ¿Puedo traducir? Sí. He says that, he's explaining that historians haven't really agreed upon a day when it starts. So for on October 30th is for those who have died because of an accident, or those who don't have a family, so those are the ones who are remembered by their friends or by people who knew them. And on October 31st is for the unborn children. So every day is for a different group of people. Sí, ya terminé con el octubre 31. Y el día primero es para los niños que muertos, niños, y el día 2 que es para todos santos, que son para todos los adultos. Mm-hmm. And the November 1st is for the children who have died, and November 2nd is for all the adults. Y bueno, dependiendo el estado o la región de la República Mexicana, se depende como hay veces que varían las ofrendas, pero bueno, siempre se ponen dulces o juguetitos para del día 31 al día primero, que es para los niños. Sí. Depending on where you go in Mexico, in the different regions of Mexico, the offerings and the altars are very different, but usually you put little toys and candy for the children. Sí, también luego para el día 2, bueno, se pone también ya la ofrenda mayor, que bueno, que ya es con flores de cempasúchil, la comida que le gustaba a la persona, como mole, un vaso de agua, un vasito de sal, un perro, un chorrescuingle que luego se pone a veces. Eso es la tradición más marcada para lo que tiene que llevar la ofrenda elemental. Comida, flores de cempasúchil, agua, velas, que es para que alumbre en el camino, y bueno, y su perro, ¿no? Que los trae y los regresa, ¿no? And the offering on the November 2nd needs to have the cholesquintle dog. You can see, if you're curious, on the altar there are a couple of them, the little dogs, and their cempasúchil flowers, the marigolds, and food such as mole and other offerings, so the dead feel welcome when they come back. Sí. Y bueno, y aquí ahora sí ya estamos nosotros, esta parte que es ya un poquito la juguetería de la cartonería popular, que bueno, que son las tumbitas, las calaveritas vaciladoras, son los padrecitos de garbanzo,
los parecitos de iglesia, que eso es lo que se hace mal, las tumbitas, que se les jala un hilito y sale muertito. Uh-huh. Entonces, sí. Esas son las jugueterías para el día 31 y el día primero. Yes, this is where artists like him enter, because they create little toys, little tombstones with a little dead figurine in the middle. So, and other things that are related to the church, made with garbanzo beans. They made all sorts of toys with cardboard, paper mache, and other natural materials for the day, and those toys end up in the offerings. Uh-huh. Y para los grandes, bueno, ya nosotros ya empezamos a trabajar, ya sean sus figuras de ellos, las de las personas que han muerto y que los familiares se encargan muchas veces su calavera de la persona que querida, y entonces nosotros pues muchas veces lo figuramos, lo realizamos con la vestimenta, la ropa que usaba de la persona que estimaban, y que bueno, ya se empieza a trabajar, y entonces esa es la que ponen también la ofrenda. Many people even ask the cartoneros, people who work with the cardboard, to make images of the likeness of the people who have died, and they dress them up and they work with them, so they can be offered, they can be put in the altars as well. Y ya después se empieza a transformar un poquito la ofrenda de Día de Muertos, y es cuando más se empieza después ya a trabajar más la cartonería, que es cuando nosotros hacemos ya tanto cráneos, que nosotros le llamamos de azúcar, pero nosotros le llamamos cráneos policromados, o cráneos campesinos, que muchas veces llevan animalitos, llevan algo, como lo que traía usted en la mano ese ratito. Sí. He says that also they start to do skulls, they call them campesino skulls, like peasant skulls. They look like the one that I have in my hand before. They do different kinds of skulls as well for the celebration. Sí, y bueno, y después, pues bueno, ya también se empiezan después a estandarizar un poquito, y ya es cuando se empiezan a hacer más recreaciones, cuando la gente y el público, más que nada extranjero o la gente que todavía no tiene muertos, por decirlo así, familiares muertos, es cuando empieza a hacer exposiciones de trabajos ya de cartonería y bueno, y de otro tipo de materiales. Pero más bien se trabaja de cartonería. Bueno, en este momento estamos hablando más de cartonería. They ask people who have may not have a close family who have passed, or tourists, people who are interested in the culture, also ask them, as the family and as the cartoneros, to create different figurines for the for exhibitions or for displays in museums or in galleries in different places. Sí, primero se hacían, las ofrendas se hacían nada más como algo reservado, como algo aislado dentro de la República Mexicana, pero ahora ya se internacionalizó, y ahora, bueno, ya hasta se hace un desfile, ya hasta se hacen exposiciones, ya temáticas, ¿no? Que eso es lo que mucha gente ve ahora y el público ya ve. It used to be a very private or mostly confined to Mexican communities or to other communities, and now people are, you know, the celebration is crossing the border, and now they have parades and they have different celebrations abroad, not only in Mexico. Y hasta últimamente, bueno, meten hasta alebrijes, que la alebrije no tiene época, esa temporada, pero muchas veces también ya lo meten como parte de la cultura de nosotros, pero lo ponen también como ofrendas, y bueno, pues ahora sí que al público lo que le gusta, ¿no? Pero prácticamente la alebrije no es para ofrenda de Día de Muertos. La alebrije es completamente atemporal y sirve nada más como ornato. He's talking about the alebrije, who is not necessarily done for the Day of the Dead, but he has seen that it's more and more used for the Day of the Dead ornamentations and displays and celebrations, so he's basically accepting that if people are using the alebrije, the creation of the Linares family, that way, he's accepting that. Tengo una pregunta para usted, señor Linares. ¿Cómo ustedes promueven el alebrije en México? ¿Cómo ustedes, la familia Linares, cómo ha seguido trabajando para promover
la creación de alebrijes y calaveras. Déjeme traducir la, la pregunta. I just have a, had a question of how, what has the family done in the last 80 years to keep promoting the tradition of alebrijes and calaveras, the cardboard creations. So, sí, le escucho. Bueno, es un poquito de complicado decir eso porque es un poquito largo, pero voy a tratar de hacer lo más sencillo que sea posible. Pues prácticamente fue desde que mi abuelo los empezó a inventar, bueno, desde que los inventó, pues tuvo una gran acogida porque gracias a que Diego Rivera le compró los primeros alebrijes, pues tuvieron, ahora sí que proyección, poco a poquito hasta que fueron picando piedra, hasta que después ya el Museo de Artes e Industrias Populares, y aquel entonces buscó a mi abuelo y los empezó a vender en su tienda de artesanías. Voy a traducir. His grandfather in the 1930s, the very first customers he had were Diego Rivera and Frida Kahlo. And they bought the alebrijes in the 30s, and then they started to promote them. And they later they took the alebrijes to be exhibited in a museum of arts and cultures in Mexico, and now you have seen them. Now they are very popular. Sí. Y después, bueno, ya en 1954 hubo una exposición colectiva en París, Francia. Y los llevaron ahí por primera vez a los alebrijes como, ahora sí que como una exposición colectiva de arte popular que se llamó de lo precolombino a lo actual, y ahí tuvieron gran proyección, y entonces ya desde ahí se empezaron a internacionalizar. There was an exhibit in 1954 in France, and they took alebrijes there, and they called the exhibition from precolombian to contemporary, and that's how the alebrijes started to be internationally famous. Obviamente, bueno, le estoy diciendo fechas muy marcadas para nosotros, pero se iban vendiendo poco a poco, ¿no?, los alebrijes en México. Después, en 1972, cuando se crea FONAC, también vuelven a mandar otras piezas a París, también una exposición colectiva también. Y también llevan alebrijes, y ya con el antecedente que se tenía en 1954, pues ya la gente ya no los desconocía mucho, sino ya eran más conocidos, ¿no? Y después en 1989, nosotros ya me toca ir a París, Francia, a la ciudad de París, y pues hacemos la exposición que se llamó Magos de la Tierra, y llevando 40 piezas de alebrijes, entre, ahora le llaman monumentales y pequeños, pues lo empezamos a trabajar, y ya todo lo demás de ahí, pues ya es historia. Sí, en 1972, the FONART, which is the Mexican government fund to support artists, took also some pieces of alebrijes back to France, and then they were very successful, and he continued the 1990s, the family has continued to produce the alebrijes, and they are in several museums now. The British Museum, there is an alebrije. This I'm adding, because I have seen it there. Pero y en los Estados Unidos llegan, por una persona que era, ¿cómo se puede decir que era, una persona que vendía también arte popular también? Pero era recuntaba, colectaba, ahorita se me olvidó el nombre del nombre, pero se llamaba Marisol la señora, pero juntaba mercancía de arte popular de toda la república, y después ya lo llevaba a Estados Unidos y ya lo empezaba a vender en distintas partes, en distintas galerías en aquel entonces. There was a woman named Marisol who was a collector, and she started to bring the alebrijes to the United States also, and distribute them in different galleries. Sí. Era una exportadora la señora, y exportaba todo lo que era artesanías para los Estados Unidos. Y así fue como empezaron a llegar los alebrijes, los primeros alebrijes a Estados Unidos. She was an exporter of art, and that's how the alebrijes came to the United States. Y primero fueron conocidos los alebrijes en Estados Unidos
por las piezas y después por así que a los autores, en este caso a la familia Linares. It is very interesting because first the family got to be known because of the pieces, the art pieces, and later they wanted to meet the authors, the Linares family. Sí. Sí, pues bueno, ya de todo lo demás pues ya es historia, ya después ya nos empezaron a replicar, ya empezaron a ver gente que se empezó a dedicar también a la técnica de papel y cartón, que ahora se le llama cartonería. Que también este es un detalle que también quiero hacer un paréntesis, porque la palabra cartonería la acuño yo en el año de 1980. Mm-hmm. He actually coins the word cartonería as a verb in 1980, and he says that there have been other people who have replicated the art, who have been inspired by the art, but originally they were the ones pushing the creation of alebrijes and calaveras, the skulls and alebrijes. Sí, porque la técnica antes, nuestra técnica o nuestra rama artesanal, era conocida nada más como la técnica de papel y cartón o varios. It was the technique was not known as cartonería. It was also known the technique of cardboard and paper or various. That's how officially it was known. But he created the name to have a different artistic name for the technique. Sí, entonces la familia Linares pues ha aportado mucho dentro a la arte popular, porque bueno, mi abuelo los alebrijes. Porque sin mi abuelo no se entendería hoy la cartonería actual, porque antes era un oficio de temporada nada más, como ahorita Día de Muertos nada más se hacían calaveras. Ajá. Después en Semana Santa pues judas, en diciembre piñatas, en un poquito de juguetería. Eso era lo que se trabajaba antes en cartonería dentro del oficio. The trade of cartonería before the familia Linares arrived into the picture was mostly seasonal. They were doing some pieces for the Day of the Dead to put in markets for Semana Santa, like Easter, and some other pieces for different celebrations, but it was not an established artistic category before the Linares family came. Y pues bueno, mi papá también aporta ya la estilización del alebrije como ahora actualmente se conoce, y pues yo acuño la palabra cartonería a nuestra rama artesanal. And his father, the grandfather of Pedro Linares, dreams the alebrije in the 1930s, but his father actually refines the technique and creates the differential alebrijes that are known now, and he coins the word, so they have been continuing the tradition in the family. Sí. Sí, pues todo lo demás pues ya es historia, y ya mucha gente pues ya lo empieza a trabajar, ya lo empieza a replicar. Antes nuestro oficio no era tan conocido, y ahora pues nos da gusto que ahora ya las universidades, las escuelas, las casas de artesanía, las escuelas de artesanías y las escuelas de arte normal, del arte bello que le llama, pues se fijen ahora en esta técnica, ¿no? Que es la cartonería, gracias a los alebrijes y a Pedro Linares. Thanks to Pedro Linares and the alebrijes, he's very happy that universities like us are actually paying attention to cartonería as a fine arts, expression of fine arts. He says that the family has worked very hard to make this happen, and they feel happy that now it is considered a fine art, something that was a trade. Gracias. Una última pregunta, señor Linares, ya para cerrar, muchísimas gracias. Hay alebrijes de madera que se hacen en Oaxaca. ¿Tiene algo que decirnos de los alebrijes? Hay una historia, también mucha gente está confundida, que los alebrijes fueron creados en Oaxaca. Déjeme traducir la pregunta.
si puede usted decirnos, déjeme traducir. Sí, my question is that there is there are figurines made of wood, especially coming from Oaxaca, and many people think that alebrijes were created in Oaxaca. It's another state of Mexico, right? And they were created in wood. So I am asking him, what does he think about this? And he will respond. Sí. Bueno, a ver si puedo simplificar un poquito la historia. Hace los años 70 hicieron una serie de videos para un concurso que se lleva cada año como documental en Cannes, Francia. Uh-huh. Entonces hicieron tres videos, que uno para una tejedora de celo de ida en oro, uno para Manuel Jiménez, un tallador de madera, y para Pedro Linares, que era la cartonería. Entonces, esos tres videos... Déjame traducir. There were three videos made during the 1970s, one for an embroidery person, one for another person, and one for his grandfather, Pedro Linares. Those were promotional videos that were made for France, for the French public. Sí. Y bueno, esos videos ganan en Cannes, Francia, y la gente que patrocinó esos videos decide que hicieran una serie de demostraciones, pues ahora sí que los artesanos que participaron en esos videos. Entonces empiezan a hacer una gira por los Estados Unidos. Sí. The videos actually win in the festival in Cannes, France, and the organizers of the movie festival, the documentary festival, asked each of the artisans to make some art for a fair that is going to happen in the United States. Y bueno, se los llevan a varios museos para hacer sus demostraciones, y el artesano tallador de madera, que se llamó Manuel Jiménez, porque también ya murió, él es el que se fija cómo los hace mi abuelo en papel y cartón, y cuando llegan otra vez cada quien a su ciudad, él empieza a replicarlos en madera en Arrasolo, Oaxaca. Manuel Jiménez, who is an artisan, coming from these displays, this here, this tour, thank you, he's from Oaxaca, from Arrasolo, Oaxaca, and he starts to look at the technique that his grandfather used, and he starts to replicate the figurines in Oaxaca. Mm-hmm. Yes. Sí. Y bueno, también a él empieza a tener éxito con las copias que hacía de mi abuelo Pedro Linares, y pues también a él lo empieza la misma comunidad, que no era talladora de madera, no existía todavía en el mapa como talladores de madera, empiezan a replicarlo a él, y entonces la comunidad empieza pues a ser talladores, ¿no? Y así es como empiezan a salir pues lo que ellos llaman alebrijes, porque en realidad son tonas. Ahorita les explico un poquito la tona. No tenemos ya mucho más tiempo, 5 minutos está bien, pero déjeme traducir. Manuel, ¿cómo me dijo que se llamaba el señor Manuel? Manuel Jiménez taught the people in his town how to make figurines out of wood. They didn't have that tradition. Now they promote that tradition. They started to be very successful, but he basically replicated the models that his grandfather was making, but in wood. His grandfather was making the models in paper mache and cardboard. But he started to work in wood in Oaxaca, and they started to create the story that we created, the alebrijes. But he says, those are not really alebrijes, they are called tonas. And he's explaining to us, just to close, what tonas are. ¿Sí nos puede explicar lo que son las tonas? Bueno, y la tona es como ahora se conocen lo que mucha gente que es piensa que son alebrijes, porque ahorita les demostré un alebrije. Uh-huh. Y para ellos, lo que ellos dicen que es un alebrije, es un animal bien definido, vamos a suponer un armadillo, uh-huh, que está bien definido en talla, pero nada más lo que ellos hacen es que lo pintan diferente a como sería un armadillo, sino lo pintan azul o morado, y ellos piensan que es un alebrije, cuando en realidad es una tona. La tona viene siendo como el ángel guardián en la religión católica, o en otro tipo de religiones, viene siendo como sus ángeles guardianes. Para la gente indígena, o la gente prehispánica, la tona viene siendo el ángel guardián.
The tonas are animals that are very well defined and painted in different colors, very bright colors, like an armadillo. And tonas are pretty much like a guardian angel in different spiritual traditions, in the Catholic religion and in also pre-Columbian religions. Yes. Sí, pero los verdaderos alebrijes, los originales alebrijes son de la Ciudad de México. Y bueno, pues mucha gente piensa que son de Oaxaca, pero en realidad fueron ellos los que copiaron a Pedro Linares y ya después la comunidad empezó a hacer, pues ahora sí que lo que ellos llaman alebrijes, pero en realidad son de Ciudad de México. Pues muchísimas gracias al señor Leonardo, muchísimas gracias. Déjeme traducir. In reality, the alebrijes are from Mexico City, the tonas were copied from Oaxaca, so if you see a wooden animal or a wooden alebrije lookalike, that's not an alebrije, it's a tona. Alebrijes should be on paper mache, on cardboard. And pues muchas gracias. No sé, ¿se quiere quedar un poco a la exposición de Dania? Sí, claro que sí. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué pregunta te tiene adelante? Bueno, mi nombre es Daniel Isaí, soy de la Ciudad de México, tengo 37 años y tengo 10 años, bueno, más de 10 años dedicándome a hacer mis piezas de papel maché. My name is Daniel Isaí, I'm from Mexico City, I'm 37 years old and I have been doing my pieces, paper maché pieces for more than a decade now. Okay. Y me gustaría empezar diciendo que el arte a mí me salvó la vida. Hace 16 años me diagnosticaron con leucemia, un tipo de cáncer. Y pues después de muchos tratamientos, ¿qué es? I have to tell you that art saved my life. 16 years ago I was diagnosed with leukemia and after many treatments. Ajá, me hicieron muchos tratamientos de quimio, me hicieron un trasplante de médula ósea, que era una experimentación porque tenían que tomar pocas células sanas mías y trasplantarlas a mi misma médula. Yeah, I went to a myriad of treatments, I had bone marrow transplants, they had to take some cells out of me and then put them back inside me again. It was very. Y cuando tenía que esperar un periodo de 3 meses para que las células pudieran trabajar en mí y volver a generar lo que el cuerpo necesita para sanar. And I had to wait for a period of 3 months to wait for the cells to work on me and wait for my body to heal. Y bueno, los doctores me dijeron que no había funcionado el tratamiento y que solamente tenía 1 mes y medio de vida. After all this, the doctor said that the treatment didn't work and I only had a month and a half to live. Cuando escuché esa noticia tan fuerte para mí, decidí olvidar el cáncer y disfrutar la comida mexicana, que son los tacos, y a mi familia. Eso es lo que más quería hacer. When I received such a devastating news, what I really wanted to do was to forget cancer and enjoy Mexican food, tacos, and my family. That's all I wanted to do. Entonces, en ese tiempo yo sentía que no tenía que permitir que la tristeza llegara a mi vida, no tenía que permitir que el aburrimiento llegara a mi cabeza, porque yo tenía ganas de vivir. Entonces yo sentí que si dejaba que el aburrimiento, la depresión y la tristeza llegaran, iba a llegar más pronto la muerte. I just felt the need to let the boredom and worry to go away, to take it away from me, because I thought if I gave myself to worry, to sadness, to boredom, death was going to come to me sooner, and I didn't want that to happen. Yo provengo de una familia totalmente creativa en la que el arte siempre ha estado presente.
por el lado de mi mamá, todos son, se han dedicado a hacer calaveras de papel maché y otras cosas más. Y por el lado de mi papá, mi abuelo era pintor. I come from a very creative family, very artistic family. My mother's side of the family does paper mache, calaveras, skulls, and my father's side of the family, they're painters. Y entonces, cuando yo estaba esperando la muerte, le dije a mi mamá y a mi tía que yo quería hacer algo con mi tiempo, porque si no sabía que iba a pasar algo malo más rápido. Entonces le pedí que me enseñaran a hacer las calaveras de papel maché. When I was waiting for death to come, I asked my mom and my aunt to teach me the trade and to teach me how to make paper maché skulls. Y entonces el Día de los Muertos tomó un significado diferente para mí. The day that they then transformed and took a different significance for me. Okay. Se tenía que seguir en mis consultas, en mis chequeos con el doctor, y ellos empezaron a ver que yo empecé mi cuerpo empezó a trabajar, y ellos me dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás reaccionando tu cuerpo tan positivo? Y yo pensé dentro de mí, es porque estoy haciendo arte. And the doctors kept checking my body and they were astonished to see that I was reacting positively to everything, to the treatments. They asked me, what are you doing? And I responded, it's because I'm making art. Entonces, pasaron los meses, pasaron los años y no pasó nada. Y con los años seguí trabajando con mi familia y llegó un momento en el que yo quise hacer mi propio arte con lo que ya había aprendido con mi mamá, con mis tías, con mi tía. Y yo quería hacer mis propias cosas, mis propios diseños. And as I started to do my art, I did what I learned with my mom and my aunt, but then I started to do my own designs. Y en ese mismo tiempo de cuando me empecé a independizar, conocí a mi esposo y socio Gerardo, y fue cuando empezamos los dos a tener una proyección para hacer llegar nuestra cultura a nivel internacional. It was around that time when I started to be independent from my family, when I met my husband Gerardo, and we started to project our culture internationally. Y bueno, empezamos a las redes sociales han sido muy importantes en nuestro trabajo. Venimos de una nueva era de artistas y artesanos en las que las redes sociales son sumamente importantes para nuestro trabajo. We come from a new generation of artists and artisans where social media is very, very important for our work, so we use social media. Y bueno, definitivamente yo creo que el arte sirve para sanar internamente y para sanar físicamente. En este tiempo que llevo haciendo este trabajo, yo me he dado cuenta de cómo mi cabeza, mis sentimientos y mi físico ha cambiado. Nunca volví al hospital, ni para checar, porque yo estoy segura que estoy bien. And I just realized how I transform myself, my body, my mind, my heart, everything. I never went back to the hospital because I'm sure I'm doing well. Y creo definitivamente que el arte puede sanar a las personas y puede sanar a la humanidad. Puede hacer de este mundo algo mucho mejor, porque cualquier expresión artística que todos los seres humanos podemos hacer sirve para desarrollar sensibilidad y para crear emociones en la gente, emociones positivas. And I really think that art can heal ourselves, our bodies and humanity. I think art should be used to create positive emotions in ourselves.
y también para sanar a las a otras personas, no solamente nosotros, sino sanamos a otras personas. And we as artists, we not only heal ourselves, but we also heal others with the art. El Día de los Muertos es muy importante para mí y para nuestra familia porque es una celebración a la vida, no a la muerte. Cuando yo estuve tan cerca de la muerte, cuando la vi tan cerca, decidí pintarla, ponerle flores y hacerme su amiga. And the Day of the Dead is a very important celebration for life. Don't think it's about death. When I saw death so close to myself, I decided to make skulls out of it, to paint it, to put flowers, to welcome it back to life. Y ahora es mi amiga, me da, me permite hacer arte, y aparte me ayudó cuando le empecé a vestir, a ponerle flores, colores, me ayudó a quitar el miedo de la muerte y disfrutar la vida. Now that is my friend. When I started to paint it with colors and dress it up, death helped me to stop fearing it and enjoy life. Y gracias a esta tradición ancestral de tanto tiempo, yo creo que es una tradición de amor, porque recordamos a nuestros seres queridos, volvemos a invitarlos a la casa, cocinamos para ellos, adornamos para ellos, y es un recordatorio de amor, es una manifestación de amor que es lo más importante que hay en esta vida. And I think this celebration of the Day of the Dead is a showing of love to our loved ones, because we invite them to our home, we arrange altars, we cook for them, we invite them back to our homes. So we are welcoming them back to our lives and to this planet. Y es un recordatorio para todos los que estamos vivos que hay que disfrutar la vida, que tenemos este momento y es lo que tenemos que aprovechar y disfrutar. El momento de ahora. And it's a reminder for those of us who are alive to enjoy this moment. This is what we have and we should enjoy here and now. Y bueno, yo quiero invitar a todas las personas, a todos los jóvenes, a toda la gente adulta que busquen y encuentren su lado artístico. Todos tenemos una forma de expresar el arte, ya sea escribiendo, hablando, tocando música, pintando, haciendo teatro, apreciando el arte. Yo los invito a que lo busquen y lo encuentren. I invite all the young people and all the people here to look for art, to appreciate art, to do your own art, to write, to paint, to sing, to do something artistic. Find what you enjoy and enjoy it. Y a que se autodescubran, que conozcan sus capacidades, que son, que a veces creemos que son muy limitadas, pero cuando empezamos a crear, nos damos cuenta que hay más y más dentro de nosotros que podemos dar para toda la gente. Y también, por medio de nuestras expresiones artísticas, lo que sea, podemos ayudar a otras personas para desarrollar sensibilidad, desarrollar empatía, desarrollar amor y, bueno, hacer de esto algo mucho mejor. It's a road of introspection. We find what we really enjoy, and we explore it more and more. And when we finally find it, we can share it with others, and we can start engaging in this empathetic quest for being better and heal others and heal the world. Y bueno, el arte es una expresión de amor, es una expresión de sensibilidad. Y yo los invito a que todos lo desarrollemos para que podamos sanar este mundo. Es todo. Muchas gracias. Art is an expression of love and sensitivity, and I invite all of you to develop some art so we can heal this world. That's all. Thank you. Thank you. Yeah, I have a question for either or both. Uh-huh. It seems like this art form is like could be very popular, and it's it hits the dividing line between fine art and the popular culture in general. I wonder whether you're concerned with that, or whether there's not a concern because of the continuum between fine art and whatever, but particularly in a consumer culture that could
transform that relationship, how do we respond to something that could be so easily transformed by the marketing culture of the consumer item? Mm-hmm. ¿Quieres que te la traduzca? Sí, sí, sí. Sí, que si está bien para ti, que para los dos es la pregunta, de hecho. Si está bien para ustedes. Sí, yo no los veo, pero sí, si nos oye, y que sí. Decíos. El señor dice. No sé si ustedes me ven. Sí, sí lo vemos. Sí. El señor dice que si está bien que el arte puede ser arte popular, o que puede venir desde el arte popular hasta el arte final. Y que si algo que es tan fácilmente hecho mercancía, ¿no?, para el mercado, tan fácilmente se adapta en el mercado, y si está bien para ustedes seguir trabajando este tipo de arte que es tan fácilmente reproducible. Bueno, es complicado, realmente es complicado cuando quieres buscar solamente dónde colocarte. Pero si no estás buscando dónde ponerte, cómo te vean, o cómo quieres ser famoso, o si quieres ser fine art, o si tú lo que quieres es hacer arte, no importa, pienso yo. Yeah, she says that what you want is to find yourself place in fine art or crafts or popular art is one thing, but in her case, if you all the things you want to do is make art, it doesn't really matter where it is placed. Y creo que el proceso creativo es individual. El proceso creativo viene de las experiencias de cada persona. Entonces, no me parece justo que haya categorías para una expresión artística, pero creo que estamos en una nueva era y estamos, como el maestro Linares y los que venimos, porque él es como el papá de nosotros, los que venimos atrás, adelante del maestro Linares, estamos creando una nueva rama del arte. I think that's also happening because art is, she thinks, I think it's very unjust that art is divided that way or classified that way as fine and popular. I think we are now emulating the masters like Linares. We're creating a different branch of art that doesn't really deal with those classifications. También tengo una pregunta para los dos, ¿no? Yo viví 40 años en México, sigo trabajando ahí otros 15 al otro lado, pero viví 20 en el DF y, bueno, cuando era DF, y 10 en Oaxaca y en otras partes. Y se me hace los alebrijes, y quisiera saber si saben un poco más de dónde viene este espíritu, porque es para mí un espíritu muy mexicano. En muchos sentidos. Uno, el surrealismo, ¿no? Uh-huh. Que un famoso surrealista francés vino a México, dice el cuento, y se quedó tres días y se fue corriendo diciendo que no lo soporto porque es todo mis sueños, ¿no? Y el otro, el sitio de la muerte. Uh-huh. Y aquí de la familia, que bueno, es la familia migrante, pero uh-huh. son como tres aspectos de la cultura mexicana que quiero que hablen un poco, si tengan raíces indígenas. Totalmente. Si este fue reelaborado con la conquista o qué. Okay. El maestro Linares, could you want me to translate? I don't think I can. I said I lived 40 years in Mexico. I still work there, which is another 15. So that's 55 years in total, being sort of gringa mexicana, ¿no? I have both citizenships. Tengo dos ciudadanías. And I see in the alebrijes three sort of essences of Mexicanhood, of being Mexican. One is this idea of surrealism, where things aren't exactly the kind of realism that Anglo-Saxon cultures see. They sort of re-elaborated. In fact, once they say that there was a very famous surrealist philosopher came to Mexico, and he stayed 3 days, and he left running because he said that
He couldn't stand the culture anymore because he saw everything that he dreamed about all the time there in front of him. So that's one thing. And the other is the idea that death is always with you, that death is a very present element of life. And I know, and I didn't say this in Spanish, but I know that for me, it was the first time coming from an Anglo-Saxon society that people talked about death, that death was really present. You know, we hide it so much here. We sort of gloss over it. And the third is the family. The family as being a unit that's absolutely essential. So I wanted to know whether these have indigenous roots. These three elements. Maestro Linares. Sí, maestro Linares, ¿quiere usted contestar la pregunta sobre las raíces indígenas de la muerte y de las expresiones artísticas y de los sueños y si hay algún espíritu o algo espiritual, algo esencial? Sí. Bueno, yo estaba comentando ese ratito de nosotros cuando es el Día de Muertos, pues desde que empiezan las tradiciones prehispánicas, ¿no? Que bueno, para no hacerlo antes con la llegada de los países franciscanos, ahora sí que América, pues para que no se viera tan salvajes, porque antes a nosotros nos decían que éramos muy salvajes, ¿no? Porque sacrificábamos, pues ahora sí que a los perdedores en combate, ¿no? Entonces, por eso se hacían los zompantlis, porque eran todos los cráneos de las cabezas, pues ahora sí que de los guerreros, ¿no? Entonces nosotros, bueno, la evangelización lo fue, pues ahora sí que mermando un poquito hasta que empezaron a hacerse después, pues ahora sí que ofrendas, los híbridos, vamos a llamarlo así, entre lo prehispánico, que era, bueno, lo que había en México, que era el maíz, que era pues la fruta, que era todo este tipo de cosas, pero también la religiosidad que había para venerar a los difuntos, ¿no? Eso era la fusión de los dos mundos para que pues empezara pues ahora sí que hacerse algo no tan agresivo ni tan feo, ¿no? Como antes lo llamaban, ¿no? Hasta que pues poco a poquito se fue pues acomodando para hacer un festejo como Día de Muertos. Déjeme traducir. What he's saying is that originally, when the Franciscan priests came to Mexico, they saw that, especially the Aztec Empire, this Mexico City, the Aztecs will have sacrificed the people who lost in battle, and then they will put the skulls in a display called Zompantli. There are some Zompantlis in Mexico City, actually, and he says, what he's saying is that they were horrified by that, and they were saying, well, you know, this is savagery, this is not civilization. So what he says later is that the costume and the tradition got hybridized with Catholicism, and then it got, people started to get different icons, no? Iconography, but definitely he sees the soul of indigenous cultures in the tradition. I think I'm losing the last part. Yo quisiera agregar algo. Creo que la cultura, nuestra cultura prehispánica, tanto la maya como la azteca, bueno, todas las que existieron, tienen un concepto cosmológico, ¿no? Sí. Totalmente cosmológico. Entonces, creo que definitivamente traemos información ancestral. A mí me pasó cuando llegué con Antonieta donde estaba poniendo su altar. Cuando yo entré al cuarto y olí la flor de cempasúchil, para mí fue como ¡fum! Como que puedes ver a México, ¿no? Solamente con el olfato. Entonces, translate this. What she says is that definitely, yeah, she thinks that we have ancestral information. All Mexicans, we have something inside us. She came. Things happened to her all the time, and then she came to see me in the other altar. There's another altar, by the way, in the SOP. She came to see me, and she immediately had the smell of the flor of marigold flower. And that was very significant for her, it transported her to a different
place, right? Sí. You were talking about the cosmology, right? Ajá, the ideas of sí, entonces creo lo que para respuesta precisamente a lo que nos preguntaban es si traemos algo que sea más allá de lo que vemos, y yo creo que sí. Creo que sí tenemos un tipo de información en nuestra genética que nos hace regresar y nos hace querer y amar nuestras tradiciones. Y sí, precisamente la familia migrante es eso, nos vamos, pero hay algo que nunca se va, que siempre está ahí. She said that yes, definitely we have some genetic information that makes us love our traditions, and definitely is shown on the immigrant family that is, has left Mexico, but there is something that never really leaves. Amanda? Sí, también quería comentar algo también. Sí, sí, señor Linares. También la fusión, por ahí, es que antes de que se me olvide, también la fusión que hace. Hasta donde se tiene el dato es la calaverita, la famosa calavera de azúcar, porque estamos hablando de los zompantes, de nuestra gente guerrera, que era muy, pues muy fuerte. Entonces, en este tipo de evangelización, pues lo primero hasta donde se tiene el dato es hacer las primeras calaveritas de azúcar. ¿Para qué? Para que no se sacrificara gente y en cambio se hiciera una calaverita de azúcar. Y pues se le llegaba a veces a poner el nombre, ¿para qué? Para que, bueno, obviamente si... ya no vas a ya no vas a matar al guerrero, pero sí te vas a comer tu calaverita, ¿no? Calavera de azúcar. Por eso es esa fusión, esa transición. Yeah. In some ways the sugar skulls were made with Europeans, right? That as a symbol of that they were created as a symbol of that, the killing of another person in combat. But you don't necessarily kill the person with the skull, the sugar skull, symbolically. Bueno, yo me puedo traducir. Gracias. La verdad es que me pareció súper interesante, Dania, la idea de transmitir todo este conocimiento de arte a través de las redes sociales, ¿no? Y me impactó, estaba pensando en esta pregunta antes, pero luego, o sea, me impactó esta imagen de llegar y ver los enfoques del Pasuchi y ser como transportada, ¿no? Uh-huh. Y me parece muy interesante esta idea de usar las redes sociales como para transportar en una manera similar. Y es, o sea, transportar y educar y diseminar información, imágenes y filosofías, ¿no? Filosofías de cuidado de individuales, cuidados del mundo. Entonces, me preguntaba si pudieras hablar un poco más de este del papel de las redes sociales para esta nueva generación de artistas. Okay, so I'm translating, it's very challenging. So I'm super fascinated by this idea of social media and transmitting art, and it's not just about art and images, but rather kind of like a global cosmology philosophy of art, individual care, healing processes, and caring for the world. And I was really struck when we were talking about the going to the altar and seeing the marigolds and being transported kind of in this visceral way. And there's a way in which a lot of artists in this new generation are using social media to try to educate and have that same kind of almost spiritual transmission of experiences and philosophies and knowledges. So. Es muy importante las redes sociales en este tiempo porque a donde quiera que volteamos estamos. Entonces el contacto humano se está acabando, el contacto humano se está limitando. Entonces, de todas formas, tenemos que hacer llegar el mensaje de alguna forma. Lo que tenemos ahorita como herramienta son las redes sociales. El fin de semana, okay. Sí. Let me just translate it. She thinks that the human contact is being limited now, and it is very important. We still have messages to convey to others, and social media are very, very important for doing that. Precisely. Sí. El fin de semana que pasó fue el gran desfile de Día de los Muertos en la Ciudad de México, y yo no estuve ahí. Pero pude verlo todo por medio de las redes sociales y me sentí muy orgullosa y muy contenta de que se estén haciendo estas cosas.
Yeah, last weekend there was this huge parade in Mexico City, and I wasn't there, but thanks to social media, I was able to see it and follow the parade, the Day of the Dead parade in the middle of. Y entonces confirmé que las redes sociales sirven para desarrollar emociones. Entonces, lo importante es qué pones en las redes sociales para desarrollar emociones positivas, no negativas. The most important thing I learned is that social media are good to develop emotions, but the most important thing also is to know what to put it there, what kind of emotions do you put in there to get good results. ¿Todo está bien? Sí, gracias. No entendí la pregunta. No sí, sé yo. Pues, la pregunta fue sobre las redes sociales, la importancia de las redes sociales para diseminar el arte. Si usted quiere agregar algo. Bueno, las redes sociales es una navaja de dos filos, porque puede servir para cosas buenas, no cosas positivas, también para cosas que pues, muchas veces son basura, ¿no? Muchas veces se llama así. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo se manejen, pues es el provecho que uno le tenga, ¿no?, a la red social, ¿no? Dependiendo, vamos a poner como en nuestro caso, como artesanos, como hacedores, como artistas, pues a nosotros lo que tenemos que tener es ser cuidadosos con qué material metemos, qué material manejamos, para poderlo llevar, ¿no?, para poderlo subir, para que la gente lo vea, ¿no?, y sea llamativo y sea atractivo. Y pues hay veces que muchas veces no se mete así. Déjame traducir. Social media are a double-edged sword. Sometimes we have to be very careful what we put in there. We have to study exactly what are the creations that we post in there. So when we have an interest of spreading the word about something we create, we who are makers and artisans, we have to be careful about what we put it in there. But definitely they help us. Hay otra pregunta. Rapidita. ¿Se puede usted traducir solito? Claro que sí. Le agradecemos su interpretación. Hay poetas en los idiomas programáticos, o sea, alebrijes cibernéticos. Are there cybernetic alebrijes? Are there programming poets? Definitivamente los hay. No hay límites. ¿Pero hay? Yo no los conozco, pero supongo que los debe de haber. Busquémoslos. Must be. She's not aware about that. ¿Conoce alguna, cómo dijimos, alebrijes cibernéticos? Sí. ¿Como alebrijes virtuales o cibernéticos? Pues bueno, que yo tenga entendido hasta la fecha, ¿no? Ya, aquí quiere pensar, dice el señor. ¡Ah, sí! ¿Estamos bien? ¿Cerramos la sesión? Sí. Bueno, pues les agradecemos mucho, señor Linares, le agradecemos.